Mae, mis recuerdos de la finca de por ahí del 98, 99, cuando empezamos a tocar. De lo que yo me acuerdo de la finca, éramos unos chamacos, 16, 17 años, fue cuando empezamos con Tropa 56, en ese año más o menos. De mae, más que todo es una vara ahí nostálgica de volver a este tipo de festivales con básicamente las bandas que tocaban en ese tiempo, pues de todo tipo, reggae, ska, metal, de todo tipo. Y mae, me acuerdo que como yo era estudiante del cole, mae, a mí me daban cinco tejas. O compraba una empanada arreglada, la muerta de hambre, o una birra. Obviamente compraba la birra y después me quedaba sin comer. Pero mae, es Twanis, este tipo de varas, y que ahora que una empresa como la cervecería esté apoyando, mae, es bien Twanis. Porque en ese tiempo, esos chivos eran básicamente, mae, hechos por la cena, como vos decís, ¿verdad? Los oigo. Madre playa, venga, que nos grabe aquí con lo de la esta vara. Venga, ah, bueno, sí. Venga, venga con Pablo. Bueno. ¿Están ahí, bro? Madre, principalmente de la finca, a nosotros lo que nos ha llegado son los relatos, madre, de la mano de Joa. Madre. Ese madre nos contó lo que era la finca, nos contaba. Madre, que ahí había de todo, digamos, a veces usted podía andar, madre, como quisiera, nadie lo volvía a ver, usted andaba, hecho lo que usted quería estar, madre. Tocaba metal, ska, reggae, punk, madre, y vamos, a uno le transmitieron esas ganas de tener esto, digamos, como ahorita están todo el mundo ahí disfrutando la música, eso es lo que digo, uno siempre ha amado, desde carajillo uno al, y uno dice, madre, puta, dale, madre, qué buen chivo, madre. Ma, de hecho hay una historia, bueno, no son historias, sino que es como una anécdota súper curiosa. Yo me acuerdo que en la finca, ma, se llenaba tanto esa vara que cuando usted estaba tocando le caían las gotas de sudor, pero del techo. Entonces esa vara como que se condensaba todo y de repente usted estaba tocando y abría la jeta y usted sentía que le caían las gotas de sudor. Y recuerdo una vez también bueno, habíamos terminado de tocar. Salimos y estábamos tomando afuera y en eso nada más como que salió la vara de que un man andaba o sea, andaba armado. Y en eso como que todo el mundo se empezó como ahí a meter terror. Y la verdad es que de repente nada más sale el mae, así como armando pedo con el chopo, mae. Yo no sé ni quién era, ni me acuerdo bien, pero fue una vara ahí, mae, curiosa de la vara. Sí. Yo siento que ma, el Finca Fest hace, ma, eso fue como del, no sé si 90s o 2000, ma, no estoy muy seguro, ma, pero eso fue como toda la revolución de la música, ma, porque en el momento no había tanto movimiento en el rock del país. Entonces, ma, fue como reunir a todas las bandas y decir, ma, hagamos un movimiento, explotemos esta vara. O sea, el momento era como ya como el más romanticón, como inconsciente colectivo, cadejo. Y mae, esto fue como, mae, aquí existe el punk, aquí existe el ska, mae, demos movimiento, mae, y se viene el Finca Fest. O sea. Mae, personalmente yo me dedico a la música, yo soy músico, mae. Entonces de ese viejo tabú de que no se puede vivir de la música, ya va quedando de lado, mae. ¿Entiendes? Yo ahora tengo varias bandas, toco en varias bandas y mae, se dignifica el trabajo a través de, mae, de cierta paga. ¿Entiendes? Entonces de ella, mae, ya hemos ido evolucionando sobre esa vara, ¿entiendes? O sea, como realmente, mae, hacer lo que uno quiere, mae. O
O sea, la vara es fuera de si quiero bretear en un banco, si me quiero dedicar a esto toda mi vida, mae. Yo pienso que lo más importante siempre es como disfrutarlo, mae. O sea, si estoy bien aquí, se echa una birrita tranquilo, mae, se desestresa toda la semana, está breteando, mae. O sea, la vara es vivirlo, mae, disfrutarlo, que creo que es lo más importante. Yo soy tanto el punk rock, mae, y el rock en general, disfrutarlo, mae. Saber que mae, el sistema trata de oprimirlo no tanto, mae, pero que uno igual puede disfrutarlo, mae. La vara. Tuanis de la finca, ma, era que era un conglomerado de bandas de todos los géneros, digamos, todos los estilos, entonces, ma, o sea, todos juntos, ma, y la gente llegaba, indiferentemente de quién fuera, o sea, iba a disfrutar todo el festival sin que fuera tan marcado, ma. Entonces esa vara es una cosa que a mí me dejó como esa satisfacción de haber vivido una escena completa, o sea, era una sola vara que disfrutaba de todos los géneros. Entonces esa vara, madre, digamos que sí lo llevo o lo guardo como un buen recuerdo. ¿Sabe? Para quitarme el bulto de chata, vendedor de moto. Uno, dos y... Listo. Voy a otra por aquello. Cambiamos la posición. Cambiamos posición, ok. Eso, uno, dos y... Bueno, salió otra medio movida en la última, pero... Hermano. Qué bueno verlo. Igual, man. Él y yo empezamos el mismo día, nunca se me va a olvidar. El mismo día, 19 de febrero de 1994. Sí. La primera vez que él cantó, yo también canté. Lubritico, La Bruca. Niño Problema. Esa hora fue. Ira. Sí. Esa hora fue. Lo mejor, y aquí seguimos. Marcó la hora. Forever Young. Es que esa es la máxima, ¿verdad? Un evento que se presentaba el disco Pequeña Dosis de Mentira Nacional de Calle Dolores, estaba esa vara repleta, pero repleta. Entonces llegó la policía, los antimotines, los canales de televisión. Se supone que se iba a hacer un caos porque el lugar no tenía permisos. Entonces le pedimos a la gente que se sentara, se calmara, y si se tenía que suspender, se suspendía el evento. Y los músicos nos sacaron por una puerta aparte. Yo dije, qué chido ahí para ir, ¿verdad? Seguro como VIP. No, hombre, era que todos los músicos nos metieron a la cárcel por incitar al desorden y un montón de varas y por hacerlo sin permiso, pero nos soltaron rápido, así que no era ningún VIP que nos iban a llevar. Bueno, cuando nosotros empezamos a hacer los eventos en la finca y en otros lugares, aquí en la California, en CUS y demás, casi no pensábamos, solo íbamos ahí como animalitos enamorados de la música y haciendo lo que hacíamos. Luego se fue haciendo más grande, y ya después estábamos tratando de llamar la atención de marcas para poder que nos ayudaran, y en su momento no se podía, pero por la persistencia, porque gracias a Dios hay una escena nacional que la gente sigue, que la gente apoya, entonces pues las marcas también se dieron cuenta de que hay algo detrás de nosotros que puede ser un misterio, pero nos hace que nos apoyen, que la gente nos siga. Sin ser como famosos o nada, mae, o sea, llegaba, mae, apenas entraba, la gente le pedía autógrafos y todo, era como muy, no sé, mae, no había tanta división, no era esa difusión a través de redes sociales ni nada, todo era a pura boca, y exactamente, todo como muy natural, se sacaban los flyers, iban a pegar flyers, la gente nada más avisaba, bueno, tocan tal, y todo fluía, y más, eran llenazos. No, yo en realidad sí fui una vez a la finca. Yo creo que fui al último chivo de la finca, que fue después de toda la temporada después de esa generación. Creo que después, como unos años después, hicieron un chivo en la finca. A ese pude ir. Estuvo muy tuanis. Yo recuerdo, bueno, de esa época, no la viví totalmente, viví como lo último, pero yo recuerdo que
que siempre era complicadísimo volverse. Bueno, hacían excursiones en bus, pero al regreso nunca, ya todos los buses se habían ido o no había campo, era un despiche, man. La última vez que, más de una vez, me quedé sin, tuve que volverme como en taxi, así con un rojo que tenía en la billetera y ahí tuve que pulsearla para volverme. Sí, man, es bastante de fans que nos hayan tomado en cuenta en realidad, porque primero porque es una gran puerta en donde nos podemos exponer a gente diferente y podemos ganar un público nuevo y todo. Ajá. Podemos ganar un público nuevo y también es bueno también que vean que se puede hacer este tipo de barras con bandas nacionales. O sea, hoy fue un soldado de puras bandas nacionales nada más. Entonces, y teníamos público nacional, apoyado nacional, y gente de otros planetas. Definitivamente la finca, madre, tiene una fama que le precede ya desde hace un montón. Las bandas que ahí tocaban, la calidad con la que los eventos se realizaban, ni siquiera un espacio grande. Y, o sea, obviamente uno que le lleguen tantas historias, madre, uno se imagina hasta un tipo Woodstock, así ya del rock tico. Entonces, obviamente va a tener el auge y la llamada que tienen estas grandes bandas, porque obviamente mentados siguen breteando y es que eso es una de las cosas que pasan. Por eso es que vamos, nosotros seguimos ese ejemplo de estas bandas que son tan grandes porque ellos trabajan muy ordenadamente su música, ellos mantienen, digamos, siempre buscan tener la agenda y tener son chivos. Gente con constancia, ¿no? Son muy disciplinados, no, o sea, ensayan dos, tres veces, ma, y dicen, ma, ya, nunca más. O sea, y ese profesionalismo en la música, ma, uno lo hace con gusto porque cada vez genera mejor sonido, ma, tocar con ese sonido, eso ma, le dijera, ma, tocar con ese sonido es genial porque suena riquísimo. Sí, y es trabajar ese nivel, es un ejemplo de lo que la finca siempre ha sido. O sea, ellos siempre quisieron trabajar con buen sonido, trabajar con buena agenda, ma, que los chivos tuvieran su afiche, que tengan sus cosas. Ese tipo de cosas es lo que, digamos, hace que la Finca Fest sea tan grande, tiene como madre, llena, exacto, madre, sea o sea, como es sea. La pasión, tiene cuenta de que la llega la temprano, madre. Yo en eso sí soy como medio reservado, porque al final de cuentas son patrocinios que tal vez uno ve como temporales, ayudan un montón, pero todavía no existe como esa industria acá y difícilmente llegue a ser una cosa tan grande, me refiero a por la cantidad de gente, la población acá en Costa Rica es muy pequeña, entonces por más que hayan conciertos, digamos, sí, puede ser que se llene un chivo, que se le llene un chivo, o que uno pueda hacer un chivo de 1,000 personas, que hay que ver cómo lo trabajaría uno, pero más de 1,000 personas, significaría solo como un momento, o sea, solo como un momento. No creo que fuera sostenible como el tener, como para que las bandas vivieran de eso. Hay que abrirse. Si la gente quiere hacer harina, va a tener que abrirse al mercado, virtualizar su música y salir a tocar afuera. Nosotros, digamos que es como que... estamos conscientes de que difícilmente vayamos a sostenernos solo de la música, entonces tenemos nuestros trabajos de backup, digamos, pero el apoyo de cervecería, de todos los patrocinadores siempre es valioso, y aunque no tal vez sea una cosa que usted dice a largo plazo, no sé, siempre ayuda, mae, y nos ayuda a disfrutar, ¿verdad? Nosotros digamos que mantenemos esa chispa de juventud, me imagino todavía, que dicta que lo importante es el momento y divertirnos, no tanto el voy a ahorrar o voy a hacer esta hora un negocio y me voy a hacer millonario, mae, o sea, no, ¿verdad? Ojalá a algunas bandas les vaya muy bien con eso, pero hay que ver para cuándo, ¿verdad? Lo que quisiéramos decirles es que este mismo speech, esta misma exigencia, es ir a llevársela a un violador que se llama Oscar Arias. Somos los abogados. Pero vamos a ver, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
les queremos que hablen más, que denuncien más. Se acabó el machismo de mierda de poder desde la política, desde el concierto, desde acosar a las chicas. Nos toca hacer la parte. Picha violadora a la Ecuador. Sí, fuerza. Creo que era como esa experiencia de salir de Chepe o salir de Turrialba, e ir a un lugar allá en una montaña y ver a las bandas que a uno le gustaban. Para mí es como muy diferente, porque la mayoría de veces que fui a la finca fui más a tocar que a Chivos, entonces estaba desde otra perspectiva. Pero lo más tuanis era que cuando íbamos a ver bandas, era como esperar el bus ahí en San Pedro, salían de Radio U o de ahí por la iglesia de San Pedro, comprar unas pachitas y ahí con lo poco que había irse para allá. Después de la noche, cuando ya terminaba el Chivo, caminar todo Oriamuno para llegar a la parada y regresar a Chepe, toque golpeado, pero a veces con novia, a veces más bien cortado. Pero esa experiencia, madre, era como un parque de diversiones, creo yo, para todos nosotros los que amamos la música nacional de esa época. Y bueno, anécdota chiva de la finca fue una vez que me puse a organizar con otros compas un concierto y no sabíamos que iban a llegar 2.000 personas, y al final yo, siendo un carajillo como de 18, 19 años, terminé con 1.000.000 de colones en la bolsa. Obviamente había que pagar cosas y gastos. Pudo haber sido en el 98, 99, fue en los inicios de la finca. Todo super tuanis. Me parece increíble ahora que una empresa, por ejemplo, en ese tiempo cuando se hizo la finca, o en los primeros chivos de la finca, no había patrocinio de nada. Todo era a costa de cada uno de nosotros, del sonido, etc. El sonido, todo lo que se hacía era a costa de nosotros. Ahora estamos muy contentos, 20 y resto de años después, ver una empresa como Cervecería apoyando y patrocinando tanto a bandas como a productores. Sí, yo creo que la escena nacional de música, por lo menos esta que estamos teniendo acá, que es la parte de punk, ska, que son la mayoría de las bandas que se han mantenido a través del tiempo y han trabajado muy duro, creo que ella misma se ha construido a sí misma, ha generado confianza en los medios de comunicación, han generado confianza en las personas que tienen empresas que pueden patrocinar. Creo que eso se gana con el respeto a la gente, con seguir trabajando, sacando discos. Y no solamente esta escena, creo que las demás escenas, la indie, los psicodélicos, la gente de ska, el skinhead, el oi, el reggae. Creo que entre más seriamente trabajemos, más estas cosas se van a dar. Esto es confianza depositada en todos nosotros. Y nos ayuda a las bandas, nos ayuda económicamente para seguir grabando discos, para seguir haciendo eventos, y le ayuda a la gente que tenga una experiencia con muy buen sonido. Creo que la parte de dinero que entra de empresas, pues hay que saberla manejar, tampoco vendernos y que nos muestren como payasos o que nos pongan a hacer ahí alguna cosa, ¿no? Con mucho respeto, creo yo, entre las dos partes, y esto creo que va más para grande. Desde luego, uno como expositor de un género tiene que tener mucho cuidado con acciones y ser constantes, por lo menos con lo que se dice. Pero de pronto, si hay, no digamos una marca tan grande, pero si hay marcas que valoran tu trabajo y que te van a remunerar todo un esfuerzo, muchos años, bienvenido. Es parte de la esencia y es parte del crecimiento mundial. Grandes bandas de punk en el mundo, Bad Religion, no sé, Pennywise, vos los ves tocando en festivales de cervezas y cosas así, y todo es por eso. O sea, el grupo ha crecido y no necesariamente tienen que venderse para exponer su mensaje.